Muy bien, Jaime, ¿de qué parte llamas? Llamo de aquí de Lampa. De Lampa, ¿cómo estás? Bien, acá todo bien, peladito, puta. Por fin me puedo comunicar contigo, pelado. Hace cualquier tiempo quiero participar en esta sección. En esta sección. Solo. ¿Hace cuánto tiempo que estás solo, Jaime? Hace más de 2 años, pelado. Vamos con la descripción física, Jaime, primero que todo. Allá, mira, mido 1,78 m. ¿Ya? Soy... Bueno, el físico está bien, saludita, buena espalda. Descríbete, ¿cuánto mides? ¿Cuánto calzas? ¿Color del pelo? 1,78, pelo castaño claro. ¿Ya? Ya, mira el claro. ¿Ya? Buena saluda. ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto? 33. ¿Cuánto? 43. 43, 43. ¿Te alcanza para un tesic? ¿Te rome tesic? Muy bien. Muy bien, sí. Jaime, 1,70 y ¿cuánto? 78. 1,78. ¿Qué edad? 26. 26 años, hace 2 años que estás soltero. Claro. 2 años. Soltero. Perfecto. Vamos a ir entonces. Qué buena canción estamos escuchando de fondo. Sí, ¿quién sí. es? A ver, ¿quién es? No, la escucho acá. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tienes las orejas peludas? No, ¿la no, escuchas buena. Por qué? Estamos escuchando a Def Leppard. Def Leppard con Love Bites. Oiga, ya, vamos con... ¿Tienes pega o no tienes dónde caerte muerto? No, sí tengo pega, un peladito. ¿En qué trabajas? ¿Es una buena pega? Claro, soy ingeniero en informática. Ya, ¿te das algunos gustitos de repente con el sueldo que recibes ahí? Sí, siempre. Me gusta viajar, me gusta dejar harto. ¿Para dónde, a ver? A La Serena, Iquique, ¿ya? Valdivia, Puerto Montt, Puerto Vara. Perfecto, perfecto. Vamos con el tema de la higiene, ¿eh? ¿Cada cuánto le estás cambiando agüita a las plantas? Es muy importante no andar hediondo, ¿no? ¿Cada sí. cuánto? 2 veces al día, Belaito. 2 veces al día. Claro. ¿Pero te enjabonas bien? Sí, pero hace falta alguien que me enjabone mejor. Te falta de espalda, digamos, que te jabones claro, la espalda, ¿no? Claro. Sí, ¿cuánto demora ahí más o menos en jabonarte las partes? 5 minutos, 10 minutos. Perfecto, cuéntame una cosa, ¿qué desodorante usas? Uso Axe. ¿Cuál de todos los 876 variedades de Axe? El último que salió de la voz. Perfecto, ¿no te irrita el alita? No, para nada. El seco. ¿Usas perfume? Perfume, sí. ¿Cuál? El 212 Classic. Atención, chicas. Atención. Nuestro amigo Jaime, que huele muy bien. ¿Alguna vez has tenido una enfermedad infecciosa? No, ninguna, pelito. No nos mientas. No, ninguna. ¿Jamás has tenido autito en el pubis? No, nunca. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te han intentado violar? No, o sea, no que yo recuerde. ¿Antecedentes? ¿Ah? ¿Antecedentes, papeles manchados? No, limpio, velado, limpio. Un par de partes, pero nada más que eso. ¿Detención ciudadana, detención por sospecha? ¿Te han pillado curado en la calle dando jugo? ¿No? No, nunca, nunca. Gracias a Dios nunca me han pillado curado en la calle. ¿Qué tipo de música te gusta? La música electrónica. Atención, chicas. Jaime, 1,78 m, 26 años, le gusta la música electrónica. ¿Cómo es tu cita ideal para conquistar a una chica? Mira, yo soy bien romántico en ese aspecto. Bueno, mira, a ver. Me gusta una cena, la luz de las velas, ¿ya? Con un bonito ramo de rosa, una comida preparada por mí. ¿Qué cena? Digamos, algo bacán, digamos, una maruchan de pollo. ¿Qué es lo que haces, sabes? ¿Qué la sorprendes? Unos maruchan de camarones. ¿Ya? ¿Qué más? No. Mira, puede ser una machita a la parmesana, de entradita. ¿Cómo la haces? A ver, vamos a cachar al tiro si estás engrupiendo, digamos, eres de verdad o eres un maldito impostor. Vamos. No. ¿Cómo se hace Mira, la machita a la parmesana? Al horno le pongo mantequillita a un bol de greda. Le pongo las machitas, de hecho, le pongo el quesito parmesano encima y la cubro con aluminio para que quede bien cocida. En tu casa supongo que tienes un buen gas, digamos, no te han cortado el gas, No, nunca. ¿Y después qué más? Bueno, después de eso, una
una entrada bien, bien contundente, pues un arroz con un bistec, lomo liso. ¿Lomo liso? Sí. ¿Cómo haces el lomo liso para que te quede contundente, te quede cuanto tú? A la plancha. ¿A la plancha? Sí, para que quede bonito. Y sin pincharlo, porque si lo pincháis pierde todo el sabor. Atención, una hombre, pichita, que... Sí. Atención, que tienes, tienes experiencia en bistec. Sí, sí. Me gusta el bistec. Perfecto. Y después, estamos hablando de la cita para conquistar a una chica. Claro, bueno, después el postre puede ser un heladito de estos San Francisco, muy rico. Ah, un San Francisco, ¿eh? Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Drogadicto, alcohólico, malas juntas. ¿Tienes alguna pifia conductual? Me gusta beber un poco, no mucho, bueno, me gusta el alcohol. ¿Qué cosa? Me gusta beber, me gusta beber. ¿Qué tipo de alcohol y cuánto es lo que tomas? Mira, yo tengo un trago especial, se llama Kryptonita, que es whisky con Ken Extreme. ¿Whisky con qué? Ken Extreme. ¿Con Ken Extreme? Ah, ya, ¿eh? Perfecto, muy fino. Cuéntanos un poco, ¿cada cuánto te estás cortando la uña de las patitas? Las patas, cada una semana. Cada una semana. ¿Cómo anda la digestión? No, bien. ¿Sí? Bien, bien, sí. ¿Tres veces al día? No, ningún problema. ¿Tres veces al día, con cuatro? Sí, con cuatro. Sí. Sí. ¿Cada cuánto te estás cepillando los dientes? También tres veces al día, peladito. Yo uso frenillos, entonces tengo que tener una buena higiene bucal. ¿Tienes frenillos? Sí. ¿Te laves los dientes con pasta dental o con brazo? No, con pasta dental. ¿Cómo soy para los combos en caso de defender a tu chica? ¿Saltas, saltas al toque o prefieres irte en la psicológica? No, al tiro nomás asegurado. ¿O le ponéis cara malo? A ver, cuéntanos. No. No, asegurado, de primera ahí. ¿Lo aseguráis? Sí, al tiro. ¿Pero combo, alguna llave? ¿Qué tipo de...? No, un combo de, nomás. ¿De golpe es el fuerte? ¿Un chimpanguawi? Un jack. ¿O lo acusáis con tu mamá de carepalo? Sí. No, un jack ahí, un gancho, gancho derecho y listo, pelado. Perfecto. KM, 26 años, 1,78 m. ¿Chica de qué edad está buscando, amigo? Entre 20 y 28. 20, 28 años. Tú eres de Santiago, ¿cierto? Sí, Santiago. Perfecto. ¿Físicamente cómo tienen que ser las chicas? Bueno, es que no importa mucho el físico, pero igual que no sea tan rellenito. Normal, flaquita. Lo que pasa es que nosotros... Y tampoco la flaca, porque ya donde agarrarse. Sí, te tengo que hacer esa pregunta porque nosotros nos escuchan mucha mina flaca, pero también nos escuchan una guatona también, ¿ya? Entonces no vaya a ser cosa que después ande discriminando. No, yo no discrimino. Sí, porque también, bueno, por ejemplo, nos escuchan minas normales, que caminan normales, también nos escuchan hartas cojas. ¿Qué pasa si llega una coja? Igual, buena onda, amigo. ¿Cómo estamos? Tranquilo. Ah, ¿estás diciéndome intrínsecamente que vas a discriminar si la mina cojea? No, para nada. No discrimino. Pero a ver, si tuvieras que elegir entre una guatona bien guatona y una coja bien coja, ¿en cuál te queda ahí? ¿Cuál prefieres? Difícil pregunta, velado, me gusta entre la espada y la pared. Necesitamos una definición. Yo creo que la coja. A ver, y te voy a poner en un aprieto un poco más. A ver cómo sales jugando con esta pregunta psicológica, que habla mucho de tu psicología. ¿Qué pasa si llega una guatona guatona que además es terrible coja? ¿Qué sucede ahí en ese caso? Difícil. No la pescas. Yo creo que no la pescaría. Atención, muy honesto nuestro amigo Jaime. Abstenerse de llamar las guatonas cojas, porque puede ser coja o puede ser guatona. ¿Vas a dar tu teléfono o tu Facebook? No, teléfono. Ya, vamos, Jaime, 26 años. Vamos. 856. ¿Ya? 72-51. Repite, por favor. 630-94-515. Sí. 630-94-515. ¿Ya? Eso identificó el identificador de llamada, que identifica cuando llaman.
Está totalmente individualizado. Vos que andáis discriminando a las guatonas cojas.